Pero que muy buenas a todos, a todas, a los amigos y hermanos. NanoCoin de sus cuatro canales genera ingresos por internet: NanoCoin NFT, Nano Reacciones y NanoCoin Renovado. Supra Oracle, tenemos nueva misión. Esto es un airdrop que venimos haciendo desde hace meses. Lo venimos trabajando y yo creo que le podemos saltar porque ganar algo de dinero. Vamos a dar aquí a la última misión. Si no lo han hecho, pueden ver mis otros vídeos aquí en el canal. Pueden poner Supra Oracle o airdrop Supra y les va a salir todos los vídeos. Pero casi todo es lo mismo. Estas misiones, primero compramos aquí, hacemos esto, ¿verdad? Le damos aquí copiar, vamos para nuestra inteligencia artificial. Le damos aquí y nos va a decir la opción que tenemos que elegir. La respuesta correcta es la A. Ok. Listo. Buen trabajo, tuviste una caja de misión y 5 estrellas. Ok. Tu caja será entregada a final de la semana de esta misión. Que allá adentro podría ser algo de Supra o tal vez algunas estrellas. Vuelve la semana que viene para ver si ganaste algo. Tenemos 950 tokens Supra y 518 estrellas. Le damos aquí volver a misiones. Tenemos aquí una cajita donde dice caja abierta. Esta es la de la semana pasada. Vamos a ver. Felicidades, ganaste 2 estrellas. Y escanear un planeta. Escaneando en progreso. ¿Verdad? Vamos a ver qué nos sale. Tu escaneo no encontró ninguna ficha, pero tuviste 10 estrellas, ¿ok? Y aquí notificaciones ya no hay, pero se abrió algo nuevo, ¿verdad? Que es... Gana tus alas con las comparaciones, creo que es este, el cuarto este es nuevo. Cuando abran la pantalla le va a salir el cuarto este y podemos comprar este máximo one try por día. Vamos a ver, duplicando, vamos a ver qué dice esto. Bueno, es una foto, no se traduce eso. Duplicando turno en 10 estrellas, vamos a desbloquearlo. Me dice que cuesta 0.25, vamos a confirmar compra. Holy moly in a ravioli. This one looks amazing. Y nos dice, vaya, es Bluebird Now número 6, dar buy. Compartir en X. Ok, vamos a compartirlo. Y tiene mi link de referido para que la gente lo vea si quiere entrar también. Intentaron matar el burro con eso, no creo, con lo que pasó ayer con NSX. Estamos en este airdrop super activos, ok. Vaya a ver mi video en el canal principal. Ir a Bubble, vamos a ver qué es esto. Ah, estos son los muñequitos. Selecciona Bubble Now para equipar. Boco común y ahorita tengo este que es común. ¿Cuál es mejor, común o poco común? Es un símbolo de energía del espíritu y cada cadete a bordo del Starship Supra. Rojo es más que una persona, es un sentimiento rojo con todos nosotros. ¿Pero qué es esto? La oscuridad del universo se derrama entre algunos ingredientes de la oscuridad de la vacío. Ese es el negocio que habita el equilibrio y la meta. Equipar. Vamos a ver. Creo que mejor es con... ¿Cuál es mejor? Común o poco común. Por eso Google todavía no tiene inteligencia artificial. ¿Cuál es mejor? Común. En los NFT creo que el poco común, el común es mejor que el poco común.
Respecto a la pregunta, depende de varios factores, incluyendo el tipo de NFT de mercado. En general, los NFT comunes son más baratos que los poco comunes. Ok. En general, los comunes suelen ser más baratos que los poco comunes. Quiere decir que el poco común es mejor. Entonces, vamos a dejarlo aquí en poco común. Y le damos aquí volver a la sala. Si lo queremos elegir, podemos darle aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Un cohete que dice Let's fucking go. Si le doy clic, no hace nada por ahora. Un tablero que dice gato perdido, recompensa en dólares. Por favor, consigue mi gato. La última vez donde se vio fue Chris Quarter. Es amigable, pero no sé. ¿Qué más hay? Turno, Tibro, HD, no surge nada. Lex Smart, join, únete y holdea Tennis Club. Staffer Star. Hey, Lons, tú, stopping ahí. Están haciendo, en verdad me gusta cómo están haciendo las cosas la gente de Supra. Para enseñarte a utilizar su ecosistema. Classic Movie esta noche. Robocop versus Alien. ¿Había una película que era de Alien versus Robocop? No sé. Aliens, looking for one. Dave, un número de teléfono ahí. Cantina Bros. Está bien. Stop teaching. Taco, martes de taco. Y listo. Esos son todos los anuncios que hay pegados aquí. Vamos a ver ahora esta pizarra, a ver qué nos dicen. Lunar. Son avisos. Bubble, está bien, está bueno. Está bueno. Rango del jugador, soy un navegador. Se unió el 19 de julio del 2023 y estamos en noviembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tengo 4 meses haciendo esto. 5 personas se han referido apenas. Y ojalá que estas 5 personas ganen mucho dinero por haberme hecho caso. Los demás son unos bobos y brutos y ignorantes y todo lo que me dé la gana de decir en mi canal. Y si no te gusta, te sales. Porque si yo traigo esto para que tú ganes dinero gratis, ¿qué coño haces en este canal? Supra ganado esto, que me imagino que este es el token que podría salir algún día a $1,949 Supra. Misiones 729, misiones fallidas 0. Caja obtenida 16, caja abierta 12. Ahí, ¿dónde están las otras? Ah, no las abrí porque se me venció el tiempo. Planeta escaneado 9, bóveda TAR. Total recaudado 2. Bubble Now, son los muñequitos estos. Bueno, regalo para la estrella obtenida. Ajá, pero yo puedo activar otro, ¿verdad? Parece que ya se ha ejecutado. Vendí 3.000 una vez hoy. Vuelve mañana para intentarlo de nuevo. O sea que mañana yo puedo ir a comprar otro muñequito, tenerlos todos full. Si se repite uno, no sé qué va a pasar, en verdad. La matica esta no. Se movió el robot. ¿Qué más tenemos aquí para tocar? El gato no. La silla no. La computadora. Vamos a ver aquí. Imágenes de la caja, que no entiendo por qué tiene puras imágenes de la caja. Bueno, que la caja es la que tiene poderes. La caja es la que te da Supra y te da estrella. Me gusta mucho el teatro porque te mantiene atento, te mantiene pendiente a hacer cosas. Igual que el de Venom. Ya vamos a ver el de Venom, que hay algo bueno. Y tapado este jueguito. Deberían hacer un jueguito así que uno vaya ganando token también por jugar. Perdón. Lo que pasa es que esto no es un juego, esto es un exchange que te está enseñando a usar todas sus cosas. Y por eso te están recompensando por probar todo su ecosistema. Ese es el detalle, esto no es un juego. ¿Qué más tenemos por aquí? Más nada, estamos listos aquí. Bueno, ya vimos aquí las misiones. Yo no sé dónde está esa opción, yo porque le di atrás. Porque le había hecho y le di atrás, pero en verdad no sé dónde está esa misión nueva. Esa característica nueva, le damos a referido. Le voy a dejar en la descripción el link de referido. Pueden buscar mis videos anteriores. No hay planetas nuevos en 22.
No, no dice cuándo vamos a hacer el nuevo planeta. Welcome to the Super Expedition Training Module. This elite program is a special reward just for advanced cadets. Those who are ranked navigator or above will be exploring strange planetas extraños. Puede conseguir token supra. Entre más lo ves, más token vas a obtener. No, vamos con el token. En fin. No sé dónde está eso. Vamos a ver el Community Globin. Yo siempre he dicho en todos los vídeos que lo que lleguemos aquí al final es que van a soltar todo. Hydro, token, todo a la wallet. Todo. Giveaway. Aquí estamos registrados también por un Toyota. ¿Te imaginas que yo me gane este carro? ¿Cuánto vale este carro? 45 mil dólares. O me diga, no, te lo voy a enviar porque ya no podemos enviarlo para Venezuela. Te voy a dar los 45 mil dólares. ¡Wow! Thank you for joining. Total winner. Ta, 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 ta. Todas las personas que han ganado concursos. 170.754 personas. ¡Wow! Entra la admisión. Ejeta. Ah, ok. Las personas que han ganado las misiones, según los rangos de las misiones. Cada misión ha creado 8.400 cráter y 100 dólares supra. Los ganadores están en la lista a continuación. Qué bueno. Pero ¿dónde está la opción nueva? Aquí tenemos el soporte, los videos están en inglés, pero puedes usar una aplicación como Doof para traducir estos videos, ¿ok? Aquí está, miren. Break room. Cuarto de descanso. No sabía dónde estaba la opción, por eso que estaba investigando en todo esto, pero ya la conseguimos. Ok, entonces te dejo en la descripción el link de referido. Y vámonos ahora con Venom. Venom ya tiene una nueva tarea que hay que hacer. Vamos a darle aquí a completar tarea. Recuerden que ya falta solamente 1, 2, 3, 4, 5 NFT. Bueno, me faltó ese de la wallet que no sé por qué coño no sirve. Qué rabia. Tenemos que seguir la cuenta esta. Vamos a darle a seguir. Le damos en follow. Le damos en chequear. No, tenemos que hacer ahora esto. Blue Cluster. Tenemos que hacer un intercambio al parecer. El cual token había le beta cluster to another token, ¿ok? Tenemos que hacer cambios de un token a otro. Vamos a conectar la wallet. ¿Verdad? Le decimos que vamos a cambiar un token supra. El token Venom, perdón. Vale ya $2 un Venom. ¡Wow! Esto es para que vean qué cluster se puede utilizar para hacer cambios. Yo les he mostrado en todos los videos. En todos los videos yo les he mostrado cómo estamos trabajando esta plataforma, ¿ok? Dos pools yo puedo buscar aquí. Creo que se agrega automáticamente el token, creo. Menos scan. Total supply, raw owner, ver el detalle, creador, code data, bueno, si no se crea le damos en, no sé qué está la vuelta aquí. Quita dos pool y debería tener aquí los token. ¿Será que todavía se está confirmando? Estado activo.
Yo creo que todavía se está confirmando. Mal aquí chequear. Chequeo completo. Mal aquí a mintiar. Congratulations. Listo, tenemos otro NFT. Y desbloqueamos una opción nueva y podemos ver Cluster. Aquí está, Venom Bridge. Aunque creo que aquí salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, no, 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 pero yo he comprado en el metaverso, en la broma esa de NFT, yo he comprado también. Bueno, llevamos 20, nos falta 1, 2, 3, 4. NFT, para que creo yo se acabe esto. Necesito más Venom. Si le doy aquí, le doy follow. Lo doy chequear y listo. Tengo 60 de balance. Vamos a hacer la claim. Lastimosamente, esto es Tesne, esto no es dinero real, pero sabemos que le están dando un valor de $2 a cada Venom. Eso es demasiado. Ojalá que esos NFT valgan bastante y en verdad tengan un valor, o que nos den algo por haber hecho todo esto. Algo tienen que darnos a nosotros los que estamos probando su red y probando todo. No creo que nos vayan a dejar de gratis trabajar. Es lo que yo pienso. Y bueno, Velo Data. También le voy a dar la línea de referido. Aquí sí no hay que hacer nada. Aquí supuestamente esto es un hydro. Lo que nos manda o lo que recomienda es que modifiquemos estas cositas así todos los días o cada vez que revisemos la página para que el ecosistema o el algoritmo se dé cuenta de que estamos revisando la página. Eso es todo. Voy a ir mientras se procesa esta solicitud. Vamos a darle aquí a recargar. Se modi no, no, no cargó. Login with Discord. Yo creo que si le damos aquí. Es malo. Animales pequeños. Le damos claim. Ah, ya me lo dieron. Miren, 75. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver su Telegram. Bao Bay Scan, ya le pusieron Bao Bay Scan. Ay, chamo. Nurk ha eliminado su X, evidentemente se ha llevado el capital. Gracias por la ayuda para frenar esta estafa. Esperamos que nos quede libre de cargos. De nada, Loki. Yo creo que yo te respondí, ¿verdad? Sí, de nada, hermano. Ojalá no se pierda. Y todavía Marciano no quiere hacer video, nada. No entiendo, no entiendo, Marciano. Esperando que New York, ¿dónde está nuestro dinero? 16 de noviembre. No entiendo a New York, en verdad. En fin. Vamos para Velo. Eso se full 80. Ok. Pa, 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 pa. ¿Dónde está aquí el Twitter?
aquí para tener los NFT. Venom Foundation. Casi tiene 1 millón de seguidores. Hace 5 horas. Vamos a ver. Presentando en la cadena de bloques de Venom Cluster, esta es la que acabamos de hacer. Es pionero en intercambio descentralizado combinando principios matemáticos modernos con una arquitectura de contrato inteligente adaptada a Venom, garantizando una experiencia de usuario inigualable en el espacio DeFi. Por eso, como siempre digo, nos están enseñando a utilizar todas estas herramientas bajo el ecosistema de Venom, ¿ok? 107 comentarios del Go or Not Protection Project. Oh, bueno, vamos a ver. ¿Cómo tener Venom para la tarifa? Espero que haya una gran ayuda con el lanzamiento aéreo. Déjame en paz. Completo una nueva tarea. Hecho. De nuevo, es la hora. El programa gamificado de aprendizaje gana Supra. No, no, este que estamos haciendo de Supra también, miren. Un lanzamiento aéreo de token Supra de 400 millones, ¿ok? Supra está demasiado bueno. ¿Cómo puedo cambiar de cuenta? No pierdo la oportunidad de vivir. Sin más preámbulos. Ayúdame, Cluster, don't go. Grea, no te ardía, otra tarea, let's go. Error, pero quiero saber con quién puedo hablar yo para que me digan si van a dar este hidro, ¿verdad? Hay un Venom Foundation. Estoy en Venom Network. Venom Foundation Telegram. Aquí no hay nadie. ¿Con quién puedo hablar yo? Para que me digan si van a dar el hidro. ¿Cómo va a ser el hidro? Esto es un canal. Esto no es un grupo. ¿Y cuánto va a generar el hidro? Obteniendo servirán para el hidro y cuando los darán, nos darán las monedas. ¿Será así? No sé. Servirán, no sabe qué significa. Darán. Voy a poner Julio traductor, pero bueno. Y creo que era más rápido. Ah, le dije que. Pero aquí pongo es al inglés. Y ya no tengo que decirle traduce al inglés, sino que como ella es inteligente, yo nada más tengo que ponerle al inglés. ¿Vieron? My Telegram is arroba. ¿Por qué no ponen arroba? Firesone182. Sí, porque veo que ponen, pero no hablan nada del hidro. Entonces, bueno, Venom. Vamos a ver si alguien dice algo. Hace 2 horas. Vamos a ver.
Dice de la tarea de Cluster, pero no dice nada. Chicos, estoy haciendo la tarea gratuita número 22 de Veno. Y yo voy por la 20. O sea, que hay gente... Vete a la 21. Hay gente... ¿Será que yo me salté esta 2? ¿Por qué hay gente que va por la número 22? A mí me faltaron 2. ¡Wow! ¡Qué raro! Estoy esperando a que se explote el lanzamiento aéreo porque es gratis. Me temo que me gusta 6, pero hagámoslo primero, chicos. Ve uno, visita la página Network y conéctese a la billetera Veno. Siga la cuenta de Twitter, ta, ta, ta. Hagamos la tarea gratuita número 22 de Veno, muchachos. Estoy esperando que explote el lanzamiento aéreo porque es gratis. Lo mismo. Tarea 22 de Chain centralizado Cruster, producto gratuito, esperando el lanzamiento aéreo. Espero que no sea como 6. ¿Qué pasó con 6 que todo el mundo está diciendo 6? Vamos a ver qué es 6. 6 nuevo, tiene 500 mil seguidores. Fijado el 15 de noviembre. 20 de noviembre. Hicieron DAO, ecosistema en Tailandia, papá, descentralizado, programa incubación, Launchpad, aplicación ahora está abierta. Papá, no veo que hicieron. Como que hicieron Airo y no sé, no tuvo vida. O hicieron lo mismo en FTI. Ni sabía de este proyecto de 6. No sé qué es esto de 6, en verdad. Anunciando eso, Círculo de Aventura ha venido 6, la cadena de bloque capa 1 más rápida que el gran caso de uso novedoso para USDC en Circle ecosistema. Ok. No uso mucho la cadena de bloque de Circle. Ni USDC ni nada de eso. Pero bueno, como que le salió mal la cosa. He recibido una inversión de 3 mil millones de dólares y se encuentra en etapa de testnet. Anuncio otro proyecto. Si bien hubo muchos proyectos de testnet, hubo muchos que no se pudieron realizar, aún se puede hacer proyectos. Conozcamos nuestro nuevo proyecto y hagamos las etapas de testnet juntos. Ok, ¿dónde la promoción? Hoy lo guiaremos de cómo ganar los puntos de Impulso Token. Los puntos ganados se convertirán en Impulse cuando Venom Miner esté activo. ¿Cómo así? Es un Hydro nuevo. Vamos a montarnos en un Hydro nuevo aquí en vivo, señores y señores. Finanza Impulso Discord es un protocolo descentralizado en menos blockchain. Los usuarios pueden crear, participar en ICOs y ganar premios comunes. Nuestra venta privada terminó y agradecemos a todos los que participaron. El detalle de la venta se puede encontrar aquí. Una venta privada. Pero esto va a estar en el ecosistema. ¿Cómo sacan un token en una blockchain que todavía no está lanzada? No entiendo. 1 billón de token. Reverso, aviso, auditoría, va. 1% anual, se van a desbloquear, fundación 0.25, cada 4 años, anual, Q4, ok. Precio 0.005, público 0.01 y listado 0.015. En la blockchain de Venom, que dice que va a tener la blockchain de Venom. Pero ajá, podemos tener el Hydro. Aquí hay una lista de ganadores de nuestro concurso de arte. Intercambio de pulso. Veneno de todo el día. Venom de todo el día. A pesar de cualquier contratiempo de finanzas importante. Principal grupo de token. Muestra los awards. Papá. Vote por esto. Complete las tareas. Vamos a ver. Swap token en Webtrain, pero que nos va a dar un Hydro. Yo quiero saber si nos va a dar un Hydro. ¿Dónde veo ese Hydro? Los puntos ganados se convertirán en Impulse cuando Venom Mine esté activo. Dale me gusta. Y deja tu Venom Wallet. Aquí está. Ah, ok, aquí están las tareas que hay que hacer. Bueno, vamos a ver. Acceso.
Primero vamos a seguir esta cuenta de Impulse. La tenemos por aquí, creo. Segundo, le voy a dejar en la descripción el link este. Impulse Finance. A ver si abre. Que la página oficial de Impulse tampoco quiere abrir. Y es esta. MacRaby. Están creando token aquí y preventa de token en la blockchain de Venom. Conectar wallet, Venom Extension. No hay ventas en vivo en este momento. 10.000 token Venom, el Softcast, 5.000 token Venom. Ah, pero ¿de dónde sacamos los Venom para comprar este token? Es la pregunta del siglo. Bueno, vamos a ver aquí. Conectado, dice. Vamos a conectar Wallet para hacer el Hydro. Client Impulse. No tengo puntos. Post y retweet. Le ponemos el link del retweet aquí. El link del post. Hacer un tweet. Y nos van a dar estos puntos, ¿ok? Tenemos que poner aquí nuestro ID de Discord. Discord Channel. Anunciar un canal. Y vamos haciendo todo esto, Kleiner, visitar Fauce. Nos van dando puntos y puntos y puntos. Y estos puntos supuestamente se van a convertir en token Impulse. No creo, pero bueno, no está de más. Vamos a dar aquí, postear de una vez. Muy bueno. Pensé que este video iba a ser rápido y se va a hacer más largo de lo que pensé. Copiar vínculo. Vamos a poner aquí al lado de Venom. Le damos aquí. Verificar. El listo, ya nos dieron 5 puntos. Tuitear post. Dice tuitear, no retuitear, ¿verdad? Tuitear, post y retweet. Miren, que yo nada más hice tuitear. Vamos a ver así, ahí. Es el mismo. No hay que hacer muchas cosas. Make a tweet, ¿ok? Vamos en ver, copiar vínculo, listo, ya tenemos 15 puntos, share tu referral link, tu user map point, tu video completo, social nuevo, ok, ustedes en el vídeo lo van a tener en la descripción, obviamente, para que entren, le voy a dar aquí, nuevo a ir grow ecosistema de Venom gratis, ¿verdad? Discord channel, aceptar invitación, tenemos que poner aquí el ID, get your ID, continuar en Discord, ¿sabías que? Tres razones para reunirse con los bichos. Cállate la jeta. Nos explica cómo conseguir el ID.
Wow, qué ladilla. ¿Por qué Developer Mode? ¿Qué tengo que hacer ahí? No entiendo. No voy a hacer eso. ¿Cómo encontrar la identificación de usuario de disco? Gracias por esta investigación. Finalmente encontré de manera más sencilla y fácil hacerlo con tu video. Gran proyecto muy grande. Gracias, hombre, volviendo a loco, pensando en encontrarlo. Muchas gracias, Dios mío. Finalmente estaba tan enojado que no podía encontrar cómo hacerlo. Gracias. Yo le doy aquí. Y este es mi D. O sea, no entiendo. ¿Para qué tengo que hacer todo eso? No tengo que ver otra vez el puto video. En set identificaciones, accesibilidad B, Javier. ¿Y dónde está esa opción? Saben que no doy. No doy. ¿Cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que salió, ¿no? No lo puedo engañar. ¿Cómo hago eso, Dios mío, santo? ¿Por qué no doy? Es que ahí brinca para otro lado y no sepan de coño está brincando, ni siquiera hay una flechita. Qué mal explicado está esto, Dios mío. General, ¿y ahí brinca para dónde? Para el perfil. Arriba el lenguaje. Le va para general. Estamos aquí abajito. Y abajo del lenguaje. Debería estar por aquí. Modo desarrollador, aquí. Introduce tu aplicación para activar el modo de prueba de tu aplicación. Creo que es aquí. Developer Mode, ajá. Después de eso, ¿para dónde le damos? Para atrás. General.
Por fin, no joda. Pegar, verificar. ¿Y cómo que no he verificado esta tax? Discord channel. Ahora sí. Ahora sí. Seguimos. Canal de anuncio. Suscribirse. Obtener el ID de Telegram. Verificar. Listo, discusión. Es bueno que estemos en todo eso porque eso por ahí me voy a guiar. El mismo ID tenemos que copiar, obviamente. Seguir la página, lo estoy siguiendo. Y el arroba dinero nanocoin. Seguilos. ¿Cuánto llevamos? 115 puntos, ¿ok? Visitar Fauce. Pero creo que por eso no nos dan... No dan punto. Cero punto. Agregar impulse. Este token no publish en oficial. Hace. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver. Este token no está publicado en el repositorio de activos oficial. Añádelo con precaución si confías en la fuente. Ok. Ya tiene un toque con el mismo símbolo. Cuidado, puede ser un intento de phishing. Si ya tengo un toque con el mismo símbolo, no lo voy a agregar. Le voy a reclamar ahora a ver si me lo dan. Si me lo dan es porque es el mismo, es el original. Si no me lo dan es porque es otro que quiere hacer phishing. Si le doy permiso, el reclamo fue exitoso. O sea que sí es legal. Impulsa, ¿qué tal? No me dieron los dos pools, no entendí. Participar en una venta, visita la plataforma de lanzamiento y participe en cualquier venta en vivo en su elección. Regresa aquí a la dirección de venta y complete la tarea. Ahorita están. Tenemos la Launchpad que tan solo auditado. Fin del tiempo. Voy a dar acá GUI.
Voy a comprar uno. Estos tokens son todos en la Tesla. Yo soy gay. Puedo votar por el proyecto. Token Andrés. Sale Andrés. Dirección de la venta. Listado en la Tesla Web 3 Wallet Swap. Son tokens que se van listando apenas. ¿Okay? Tengo que meterle un poquito más el ojo. A ver cómo es la vuelta. Venom BA. Ah, pero yo compré token. ¿Por qué no me lo dieron? En fin. Vote por ser, tal. Vamos a ver aquí estos tokens. Clan Impulse. Ah, todavía no se han puesto en la mine. Tengo que seguir haciendo las tareas para cuando llegue la mine, puede ser que tenga un valor real y lo podamos cobrar, ¿ok? Impulse tag. Pero ya esto lo hicimos. Tengo que crear ahora un contrato de staking, ¿será? Vamos a aquí, view. Total distribuido, impulse wallet, activar pool o activar pool de Shiba. Me gusta más la de Shiba. Esto es para que la gente pueda poner en staking su Shiba en la wallet, en la blockchain de Venom y sacarle ganancias, ¿ok? Mientras más Shiba haya, más va a generar el contrato. Eso como los staking de PancakeSwap. Pero esto es tenis. Recuerden que nada de esto es real. Todo esto es falso. Pero puede ser que algún día se convierta en dinero real. ¿Cuánto llevo ya de video? 48 minutos. Nadie va a ver este video. Más, le doy $5 al que llegue hasta el final de este video y me escriba en los comentarios. Soy holders. No, me gusta Impulse. El que diga, el que escriba, me gusta Impulse. A la primera persona, obviamente, que escriba, me gusta Impulse, le doy $5. Porque llegó hasta este minuto del video, 48 minutos, viéndome a mí hablar paja. Bueno, ni siquiera viéndome, escuchándome. Pool contrato. Me imagino que es este. Si yo lo copio. Y voy aquí, y le doy aquí, le doy aquí, le doy verificar. No está verificado porque no hice el contrato. Tengo cero en la wallet. No entiendo esto. Ya me duele la cabeza. Vamos a ver quién envió en este. No sé. Agregar impulse a la wallet. No tengo impulse aquí. Activar pool. Vamos a la que activar pool. Activar pool, activar pool, activar pool, activar pool. ¿Qué más tenemos aquí? Participar en el staking, ya lo hice, visitar Impulse Pool, pool contrato Andrés. Sale Andrés, creo que es esta.
No entiendo. No entiendo qué hay que hacer. Ya estoy vuelto un culo. Ya estoy obstinado. Yo creo que lo voy a dar hasta aquí. Ya estoy vuelto un culo. Ah, ya. Esta se verificó, miren. Tóquense ahí. Vamos a ver aquí. Podemos crear un token. También. Podemos crear un token. Wow. Ay, vamos a crear un tokencito aquí entonces. Dirección de contrato de su token creado. Crear lanzamiento. Pero yo no tengo un token creado aquí. ¿De dónde saco yo un token? Los usuarios pagarán Venom por su token. La tarifa de Venom es de 10. 15% de Venom recaudado únicamente. Si desea que el usuario genere un grupo de URL, establezca la cantidad de porcentaje que desea obtener, máximo 15% de Venom en cero, si no desea esa función. Información al proyecto, nombre del proyecto, fase de venta, liquidez, pa, pa, pa. Pero ¿en dónde creo yo un token de Venom? ¿En dónde creo yo un token? En la cadena de Venom, a menos que me la tire de vivo y le dé aquí y utilice este, y le ponga uno aquí y le ponga aquí fecha, fase de venta, no sé, el 12, dominio total de token, vamos a ver qué dice por aquí, total staking. Complete este campo, URL del logo. Softcat no puede ser cero. Uno, 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 uno. Tasa de cotización. Supone que ese token lo tengo que hacer por otra plataforma que todavía yo no la he descubierto. Yo he utilizado todo el ecosistema de Venom, pero todavía no he descubierto una donde pueda crear token. Si no, ya estuviera haciendo token como loco, aunque sea en la técnica. Cuando salga la red de Venom, crearía mi primer token de Shiba en la red de Venom. O alguien famoso de Pepe, de Sax, Bitcoin, en la red de Venom para que se explote. Pero bueno, no lo he podido hacer todavía. Dirección de venta. Esto todavía que está pensando, no sé si me va a dejar engañarlo. Estoy haciendo un token que ya está creado, que me imagino que hizo ya todos estos pasos también. En fin, no voy a poder hacer eso. Esos puntos.
Vamos a ver si podemos hacer. Ya participamos en esta venta. Después buscaré con calma dónde coño puedo crear un token y traeré todas esas opciones. La participación oferta de permitir la reclamación de recompensa del lanzamiento aéreo en el lanzamiento. La participación en la oferta le permitirá reclamar sus recompensas del lanzamiento aéreo en el lanzamiento. O sea, de esto. Quienes no participen en la venta reclamarán en fecha posterior. Participar en la venta de Impulsive, pero ¿y cómo compro Impulsive? Visitar venta de página. Aquí se acaba de crear uno nuevo, miren. Jesús te ama, se llama este token. Bueno, voy a ver un video en YouTube, no sé, ya me duele la cabeza. Tenemos la página aquí guardada. Sí, le voy a dejar el link de referido. El link de la página. No tiene el link de referido, creo. Armario, administrar, vamos a ver. Todas las fichas que se han creado aquí. Apueste token, gane más token. APR, alto riesgo. Termina en 9.85 días. Un APR de 2.202.331%. Total impostado 623.313. ¡Wow! ¡Qué APR tan loco! Pero esto está en la TESNE. Vamos a buscar esto aquí. Impulse Finance, cómo crear y participar en un token staking pool. Aquí está, miren cómo crear el token. Ve, hace un mes. Bueno, para mañana voy a traer otro video haciendo los demás pasos y creando token. Ya me la dije, en verdad. No quiero saber más nada de esto. Qué locura. Clan Impulse Token. Aquí está, miren. Voy a ver todos estos vídeos para aprender un poquito más de cómo hacer ese hydro. Sin más nada que decir, ustedes se despiden a mis hermanos Nano Coin de sus cuatro canales generen ingresos por internet. Nano Coin NFT. Nano NFT. Y no nos quedo renovado, nos vemos en un próximo video. Adiósito, bye bye.